103.7. 103.7. Radio Calf Universidad. Neuquén, Argentina. Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música. Hola amigos y amigas de Radio Universidad Calf, de Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, FM La Nuestra, Radio Amanecer, Radio Pudeto y Radio Antena Libre en el Uruguay. Acá estamos hoy con Sergio Guzmán en la operación y yo, Jorge Laraya, les damos la bienvenida a esta hora en la que siempre intentamos compartir con ustedes algo de esa música, de la buena música que no se escucha en otros medios. Hoy vamos a dedicar el programa a alguien que en un mes de mayo, más precisamente un 11 de mayo de 1974, murió después de, entre otras muchas otras cosas, haber escrito algo así: Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas, de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, sueño con morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Además, escribió la letra de La Misa para el Tercer Mundo, un disco que fue secuestrado por la dictadura militar argentina antes de su distribución. Solo se conservaron 3 ejemplares de discos promocionales y hoy quiero compartir con ustedes la copia de uno de ellos. Thank you.
el que sería el padre Carlos Mujica, nació en Buenos Aires en 1930, en el seno de una familia de clase alta. Su padre, Adolfo Mujica, fue diputado conservador y luego, en 1961, ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Arturo Frondizi. Por otra parte, su madre, Carmen Echagüe, pertenecía a una familia de ricos estancieros bonaerenses. En 1949 comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, de la que solo cursó 2 años. En 1950 viajó con varios sacerdotes a Europa, donde comenzó a madurar su vocación sacerdotal, por lo que en marzo del 52, a los 21 años, ingresó al seminario para iniciar su carrera sacerdotal. Finalmente, se ordenó en 1959, pocos años después de haber participado, según sus propias palabras, del júbilo orgiástico de la oligarquía por la caída de Perón. Pero Mujica también sabía reconocer sus contradicciones. Relataba que en una ocasión, caminando por un pasillo oscuro de un conventillo, vio una leyenda escrita en la pared que lo conmovió profundamente. Decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Los cuervos eran los curas. Quizás en ese momento supo que si permanecía en el lugar de siempre, seguiría estando en la vereda de enfrente de la gente humilde. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Nacido pobre y has vivido siempre junto a los pobres para traer a todos los hombres, para traer la liberación. Al principio colaboró con el cardenal primado de Argentina, Antonio Caggiano, en lo que parecía ser el comienzo de una prometedora carrera eclesiástica. Pero ya en sus primeros destinos como sacerdote tuvo problemas. El propio Mujica recordaba así uno de sus primeros tropezones, diciendo: creo que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres e interpelar a los ricos. Y bueno, llega un momento en que los ricos no quieren que se les predique más, como sucedió en El Socorro, cuando me echaron las señoras gordas, que le fueron a decir al párroco que yo hacía política en la misa. Su encendida y pública defensa del peronismo, como asimismo la frecuencia con que en su discurso citaba al Che Guevara,
a Mao y a Camilo Torres, entre otros, le trajeron al padre Carlos abiertos y cada vez más frecuentes choques con el arzobispo Juan Carlos Aramburu. Tiempos en los que nacía la dictadura militar que encabezó el general Onganía, durante el que se agudizarían las contradicciones entre el ejército y el pueblo argentino, entre los intereses de la patria y los del imperio, entre una iglesia cómplice de la dictadura y los sacerdotes que, sin grandilocuencia pero con firmeza, buscaban, como Camilo Torres, el camino de la liberación, encontró su destino Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, tal su nombre completo de niño bien. El año 1968 fue decisivo en la vida del padre Mujica. Viajó a Francia para estudiar epistemología y comunicación social, y a Madrid, donde conoció al general Juan Domingo Perón. Estando en París, se enteró de la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo e inmediatamente, con la presteza de los que saben que han encontrado su destino, adhirió a él. Bueno, yo pienso que en la villa, más que en ningún otro lado, yo diría, existen en nuestro pueblo sencillo y humilde, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia.
la violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Pienso que el movimiento social para el tercer mundo, sí, ha despertado y despierta preocupación para estos servicios que fundamentalmente defienden el statu quo, defienden a los intereses de minorías que son las que oprimen al pueblo. Y por eso es que hoy un sacerdote que en nuestra patria y muchos otros países de América Latina realmente se toman en serio la enseñanza de Cristo y tiene que estar dispuesto a la encarcelación en la que lo mate. Entonces, por otra parte, Jesucristo nos lo dijo claramente, lo dije. El Señor no nos dijo, evidentemente, ustedes pueden o no pueden matar, pero claramente nos dijo que no le quita, porque no está dispuesto a morir. El destino comenzaba a alcanzar a Mujica. Los padres asuncionistas, que estaban a cargo de la parroquia de San Martín de Tours, otra de las iglesias en las que se refugiaban los ideólogos de todas las dictaduras pasadas y futuras, habían decidido abrir una capilla en la villa de Retiro y le ofrecieron a este joven sacerdote que se hiciera cargo del trabajo, cosa que aceptó alborozadamente. En el barrio Comunicaciones, como así se llamaba, levantó la parroquia Cristo Obrero, en la que ejerció su compromiso hasta el día de su asesinato. También por esos tiempos su intelectualidad se convirtió en faro desde la cátedra de teología en la Universidad del Salvador y desde la que dictaba cátedra en las facultades de Ciencias Económicas y de Derecho. El pueblo quiere saber, nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, sí, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, parecía que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros.
porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Nada más. El compromiso con los pobres que asumió el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, entre tanto, chocaba de frente con la prohibición estricta de manifestarse políticamente, decidida por el arzobispo coadjutor de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu, decidido más que nunca a mantener a la Iglesia alineada con el poder. Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad. En 103.7 MHz, desde Neuquén, Patagonia, Argentina. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad. Una buena señal. Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música. Pero aquellos años en los que vivía el padre Carlos Mujica exigían definiciones. La violencia que ejercía la dictadura se tornaba cada vez más indecente a medida que su poder era cuestionado con más decisión por las organizaciones populares, que tampoco desistían de utilizar la violencia revolucionaria. Las homilías del padre Mujica
y de todos los sacerdotes del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, eran grabadas por los servicios, colocándolos así, casi en una situación de blancos móviles. Fue así que comenzaron a tomar cuerpo otras preocupaciones para el sacerdote. Una noche, ante algunos colaboradores del barrio Comunicaciones, manifestó que López Rega, el nefasto ministro de Perón, me va a matar. Pero por esos días le habían dicho a un periodista, le había dicho: no tengo miedo de morir, de lo único que tengo miedo es de que el arzobispo me eche de la iglesia. Las amenazas de muerte se multiplicaban sobre Mujica. La revista de la derecha peronista El Caudillo se preguntaba con sorna si está al servicio de los pobres o tiene a los pobres a su servicio, a la vez que lo acusaba de bolche. Mientras, el padre Carlos Mujica se dedicaba a un sinfín de actividades comunitarias, como esta que se recuerda en un reportaje de la época. Y ahí desde Comunicaciones, en la zona de Retiro, en momentos más va a comenzar la distribución de 1000 garrafas al precio oficial de 1.600 pesos moneda nacional, y que va a beneficiar indudablemente a un importante sector de estas zonas, las más necesitadas de esta ciudad de Buenos Aires. Vamos a acompañar a la distribución de esas garrafas y vamos a ver con el interventor en la empresa Gas del Estado y el padre Mujica, que son los encargados de efectuar este operativo. Y quiero señalar también que no es solamente aquí, en la zona de Vaperón, sino que simultáneamente en 74 zonas de Capital y Gran Buenos Aires, para llegar a todas las villas y barrios humildes, porque todos tienen el mismo derecho a que cuanto antes les llegue el gas que lo necesitan. Padre, una pregunta más. ¿Cómo se va a evitar lo que ha habido otras veces? No. Es decir, las especulaciones. Bueno, en primer lugar, el hecho de que acá los compañeros de las comisiones y la juventud peronista actúen en los operativos más anteriores es la garantía de que no se van a poder hacer especulaciones. Va a comenzar a vigilar. Ahora mismo, ya mismo. Entonces los vamos a... Por barrio, por barrio. Correcto, gracias. Padre Mujica, gracias, escribano. Señora, ¿está con sus 1.600 pesos preparada, verdad? Sí, por supuesto. ¿Qué opina de esto, señora? ¿Se beneficia mucho con esto? Sí, la verdad sí, porque escasea mucho el gas ahora. ¿Y ustedes deben tener problemas para... Sí, para... la verdad que yo anoche me quedé sin cocinar porque se me acabó justo y le había contado por esto. El padre Mujica entrega una garrafa, la señora paga su precio y así sucesivamente. Thank you.
creció mucho bajo Poncio Pilatos, porque su causa era la de los pobres. Hasta que un triste personaje, en el que algunos testigos creyeron reconocer al comisario Rodolfo Eduardo Almirón, el jefe de la AAA, los perreguistas, acabó con su vida. El sábado 11 de mayo de 1974, a eso de las 8 de la noche, Carlos Mujica termina de dar misa en la parroquia de San Francisco Solano, en Mataderos. Sale, acompañado de sus colaboradores, charlando amigablemente como tantas veces. De un automóvil estacionado frente a ellos, baja un hombre. «¡Oiga, padre!», lo llama. Se acerca al hombre apartándose de su grupo y es ametrallado a quemarropa. Cuando salimos los dos juntos, es decir, salimos por la puerta, mi auto estaba para allá. Entonces íbamos a ir para allá, él lo llama a alguien, que creo que dice Padre Carlos, y él se abre, como siempre. Yo me fui caminando hacia el auto, que es la puerta que está en la casa al lado, la penita, y ahí sentí un coheteo terrible, ¿viste? Y, bueno, yo caigo, yo siento un golpe acá, un calor ahí, y caigo. Y bueno, y después miré así, vi que Carlos caía sentado. Es decir, fue, ¿cómo te puedo decir? Fue resbalando así y cayó, quedó sentado. Y lo cosieron, el tipo estaba al lado. 14 orificios de bala y una hemorragia interna producto de múltiples desgarramientos acaban con su vida poco después en el hospital Salaber. Padre Carlos Mujica fue enterrado en el cementerio de la Recoleta hasta que en 1999, en un acto de justicia, sus restos fueron trasladados a la parroquia Cristo Obrero en el barrio Comunicaciones, donde amó y fue amado sin condiciones y que hoy es conocido como la Villa 31 de Retiro. Clavaron en una cruz. Y murió con la muerte de los bandidos.
la piel del hombre nuevo. Antes de morir, Mujica había escrito la letra para La Misa del Tercer Mundo, el disco que hoy estamos compartiendo, que fue grabada entre el 10 de diciembre de 1973 y el 8 de enero siguiente por el grupo vocal argentino, integrado por Amílcar Scalisi, Galo García, Luis María y Jorge Raúl Batallé y Fernando Collados. El arreglador musical de la obra fue Roberto Lar, y participaron 50 músicos, entre ellos Oscar Alem, Domingo Cura, Luis Ferreira, Enrique Díaz, Domingo Mancuso y Rafael Morelli. La Misa para el Tercer Mundo fue publicada por la RCA Víctor 4 meses después del asesinato de Mujica, con una tirada de 50.000 unidades. Y la impronta del sacerdote se notaba claramente en la letra, realidad que sus enemigos, insertos en las estructuras del gobierno de Isabel Perón, no pudieron soportar. Por eso, de la misma manera que habían puesto fin a su vida, se encargaron de eliminar esta creación suya. Poco después de su salida a la venta, por orden del entonces ministro del Interior Rocamora, se secuestraron y destruyeron el máster y todas las copias de la obra. Recuperación de La Misa para el Tercer Mundo se debió al señor Julio García, amigo personal del productor ejecutivo del disco, Carlos Lascano, que ante una petición suya en aquella época guardó un LP idéntico a los que iban a salir a la venta, uno de esos discos para promoción. Luego de muchísimas gestiones, el sello Sony anunció el lanzamiento discográfico de esta obra histórica para junio del 2007, que la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación declaró de interés cultural, pero hasta la fecha no encontré indicios de que esto se hubiera efectuado.
entonces, Mujica, para contradecir a sus asesinos, habita en un territorio del que jamás podrá ser desalojado, el corazón de su pueblo. Un lugar que comparte con muy pocos, entre los que pueden contarse sus amados Juan Domingo Perón, la banderada de los humildes Evita y el mártir obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Después de 34 años para desmentir a sus asesinos, Mujica sigue siendo recordado como lo que fue, un cura, como los que prefería el Chacho Angelelli, con una oreja en el Evangelio y la otra en el pueblo. Como decía también nuestro obispo de Neuquén, Monseñor de Nevares, fallecido también un mes de mayo de hace 13 años. Y tanto es recordado, Mujica, que el 11 de mayo pasado se realizó la novena marcha de Murgas por la Villa 31 para conmemorar la vida y mensaje de lucha y resistencia de Carlos Mujica. Organizada por la primer murga del barrio, llamada Los Guardianes de Mujica, marcharon por todo el barrio junto a murgas amigas, vecinos y compañeros. Luego hubo peña, actuación de la Orquesta Sinfónica de la Villa y grupos de folclore, cumbia y locro, porque, como dicen, una lucha sin alegría es una lucha perdida. Y terminaba la invitación diciendo: que te quede bien claro, Mauricio, haciendo alusión a Mauricio Macri, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, va a estar buena la resistencia en la 31. Cordero de Dios, que quitas la maldad del hombre, acércate a nosotros con tu amor. Con tu amor, acércate a Señor, ten piedad.
piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y así con el Agnus Dei de esta misa del tercer mundo, que hoy tuvimos el gusto de compartir con ustedes, vamos terminando el programa. Les recuerdo nuestra dirección de correo, planetamusicalsur@hotmail.com. También los que quieran volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores o bajarlo a la computadora, pueden hacerlo a través de una página en internet, www.audio.urcm.net. Sergio Guzmán desde la operación y yo, Jorge Laraya, le damos las gracias por habernos escuchado y esperamos que vuelvan a hacernos la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM Pehuenche en General Alvear en la provincia de Mendoza, Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho en el País Vasco, Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio de Écija en la provincia de Sevilla, FM La Nuestra en Madrid, en Chile a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en la isla grande de Chiloé, y por Radio Antena Libre en la ciudad de Rivera, en la República Oriental del Uruguay. Nada más y hasta la semana que viene. Chao. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Thank you.
todos los muertos de la mía y los de la embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento, libre como el viento. Termina Planeta Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya. Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, República Argentina.